Vecinos del distrito 3 se determinaron a apoyar la construcción del puente 4 de julio, a pesar de la oposición de la dirigencia de la Federación Departamental de Juntas Vecinales. Muy preocupados nosotros por la situación, hemos convocado a todos los presidentes del distrito 13, hemos dado a conocer, hemos consultado primero, ¿no?, por la situación del puente, y la verdad que tenemos un apoyo total de todo el distrito. Nosotros estamos de acuerdo con la construcción de este puente, ya que es de mucha necesidad para todos los que vivimos del otro lado del río, ¿no? ¿Están de acuerdo con el precio también de los 140? Mire, nosotros no nos vamos a meter en cuestiones de precio. Yo creo que hay autoridades competentes que deben hacerse cargo de la situación. Nosotros necesitamos el puente y la verdad que también nos sentimos muy apenados al ver de que tantos años han tenido otras autoridades para poder realizar la construcción del puente y nadie ha puesto los ojos en mirar si nos hace falta a nosotros o no. Según la dirigencia de este distrito, lo que importa a los vecinos es la obra antes que las observaciones económicas como técnicas al proyecto. Mire, la verdad que nosotros como Distrito 13 apoyamos al puente. Ahora, de lo que diga el presidente de la FEJUVE, lo dejamos ahí también, ¿no? Pero nosotros como Distrito 13 y los presidentes estamos en apoyo a este puente y bueno, ojalá que se termine, ojalá que podamos ya de una vez dar solución a esto, que no se perjudique esta obra, ¿no? Porque no se han fijado, yo digo, hay otras obras como han hecho la ciclovía y todo eso, a ver, por la gobernación, ¿por qué no se han metido ahí las personas que ahora se meten a decir que cuesta caro, que no se haga este puente? Esa obra, ¿cuántos ciclistas van a ir? Yo en mi vida voy a pisar esa obra, jamás la voy a utilizar, pero por el puente todos vamos a pasar, es algo que todos Tarija lo va a utilizar. Entonces, la verdad que a nosotros estamos muy tristes por aquellas autoridades que hoy en día dicen que no van a apoyar al puente. La verdad que es muy lamentable ver que se opongan a una obra que